Muy buenos días, eh, queridos consejeros, querido presidente de la Fundación, querido Ignacio, también queridos patronos de la propia Fundación, muchísimas gracias. Es un placer para mí estar hoy aquí con vosotros. Como muy bien has dicho, Ignacio, sois de aquí, sois de Palencia, pero os proyectáis en el mundo entero. Y la verdad es que con esta... Eh, maravillosas personas que representan este gran agente de dinamización cultural, patrimonial y últimamente social y económico, porque ya todo va unido, que es la Fundación Santa María, la Real del Patrimonio Histórico. Todos sabemos lo que significa en nuestra tierra patrimonio, patrimonio cultural, patrimonio histórico, no solo patrimonio cultural y patrimonio histórico también patrimonio natural. Eh, desde luego nuestra historia, nuestra misma identidad, tienen entre esos valores la historia, la cultura, el patrimonio. Así lo define nuestro Estatuto de Autonomía. Son valores esenciales de esta tierra que se ha ido forjando a lo largo de los siglos. Machado nos hablaba de nuestros pueblos y ciudades, y decía, abrumadas por la tradición, con una catedral gótica y 20 iglesias románicas, donde apenas se encuentra un rincón sin leyenda o una casa sin escudo. Pero es verdad que junto a esta función identitaria de nuestro patrimonio es también un recurso de primer orden para el desarrollo de cohesión social de nuestra sociedad. y os queremos agradecer la labor que desarrolláis. Y la labor que le estéis dando al patrimonio para impulsar el desarrollo económico y también la atracción de un turismo de alto nivel. El que estén hoy aquí eh, presentes eh el consejero de Cultura eh desde luego significa mucho. Él tiene un, un gran conocimiento no solo de la cultura, del patrimonio, de la naturaleza, de los recursos turísticos. Pero también es una novedad y no por ello menos importante que esté la consejera de familia, porque dan sentido a esta unidad del de patrimonio como recurso social y económico en nuestra tierra. Y desde luego también podría haber estado la consejera que tiene entre sus responsabilidades la, la conectividad, porque vosotros apostáis por la innovación tecnológica para garantizar a la vez la sostenibilidad, para generar empleo de calidad y que no sea deslocalizable. Y con todo ello, que seáis uno de los elementos fundamentales para ser un factor clave en el mantenimiento de nuestra población en el medio rural. Eh, sin duda, el patrimonio tiene esa fortaleza. Unas líneas estratégicas que están presentes en el proyecto de ley de patrimonio cultural que está en trámite en nuestras cortes y que recoge todo ese buen hacer que vosotros representáis que representa la sociedad de Castilla y León, podríamos hablar de ayuntamientos, de diputaciones provinciales. Aquí está la presidenta de la Diputación de Palencia y presidenta de las entidades locales de Castilla y León. Vuestra fundación comparte e impulsa eficazmente esos elementos que queremos trasladar y que estamos trasladando en ese proyecto de ley de patrimonio cultural. Queremos generar desarrollo local mediante la preservación, la difusión, también eh, eh, el, no solo del patrimonio, sino también del paisaje donde se enclavan los distintos recursos culturales. Queremos que es así la forma de eh, bueno, pues cumplir con nuestra fiel tradición, la nuestra, que es también la vuestra. Es casi medio siglo, en torno a medio siglo que tenéis de vida. Y ahí estamos con vosotros, eh, porque nosotros consideramos el patrimonio como un elemento de desarrollo de futuro. Citabas a Unamuno, donde hay una ruina, él veía una esperanza. Nosotros también, como don Miguel, vemos en el patrimonio una esperanza. Y compartimos eh, el Gobierno de Castilla y León eh, y la Fundación Tantos Fines tantas eh, visiones similares que es lógico, conveniente y desde luego necesario andar juntos en este camino de futuro. Como bien sabéis, como bien se ha dicho, la Junta de Castilla y León es patrono desde hace muchos años de la propia Fundación 20. Hemos trabajado juntos en muchos e importantes proyectos, algunos citados, pero otros no. Quiero recordar a algunos de los que me considero. Más importantes. Las Piedras Cantan, al que la Junta destinó importantes recursos para que los jóvenes artistas pudieran dar a conocer lugares únicos. O dos proyectos ya citados: el Plan Románico Norte y el Plan Románico Atlántico, este último aún en marcha y donde la Fundación es la encargada de la redacción técnica de las actuaciones. ...y que supone un importante impulso de proyectos de I+.D. en el patrimonio cultural. También queda acreditado la puesta en marcha del proyecto SHB Edificios de Patrimonio Inteligente. Por eso, el pasado mes de noviembre firmamos un convenio para proceder a realizar actuaciones conjuntas... ...en Zamora y en Salamanca en el marco de este plan románico-atlántico y en el que se va a añadir otras eh, importantes fundaciones, como es la Fundación Iberdrola. Estamos trabajando en proyectos transfronterizos con vosotros, Ingenios Duero Douro, que se trata de poner en valor el patrimonio industrial de la zona, al que se ha destinado también más de 200.000 euros. Estamos hablando, por tanto, de que son muchas las cosas que venimos haciendo en el futuro conjuntamente. No solo trabajamos conjuntamente, vosotros tenéis en torno a medio siglo de historia, nosotros también estamos trabajando por nuestra parte, eh, el consejero puede dar testimonio de lo que estoy diciendo. El patrimonio tiene que ser un elemento esencial, no solo identitario, sino que sirva para mejorar la cohesión social, que sirva para la cohesión territorial que sirva para dinamizar la actividad económica y la creación de empleo, para fijar la población en el territorio. Y para eso es necesaria la implicación de todos. Y por eso yo creo que este, ejemplo, este acto es un ejemplo de esa convocatoria que hacemos a toda la sociedad para que se implique en la protección y en el cuidado de nuestro patrimonio como elemento de futuro. Vuestro ejemplo, vuestro compromiso, no solo personal, el de las instituciones que representáis, el de la propia Fundación, es esencial para avanzar en algo que cada vez todos reconocemos más y yo os lo agradezco de, de corazón, porque la labor que hacéis es imprescindible. Y quiero que mis últimas palabras, haciendo un cambio de tercio, querido consejero, sea también para felicitar a todos los agricultores y ganaderos, porque hoy es su día, el Día de San Isidro, un santo querido y celebrado especialmente en nuestro medio rural por las mujeres y los hombres que se dedican al campo. Nuestro campo, los agricultores y ganaderos, son los que mejor cuidan nuestra naturaleza, nuestro patrimonio natural pero también son los que están empeñados, y cuántos ejemplos hay, de que son los agricultores y los ganaderos los que han cuidado nuestro patrimonio y los que han recuperado elementos tan importantes de nuestro patrimonio como fue el de la Olmeda, sin duda alguna. Por eso yo creo que hay que hacer un reconocimiento a la labor y al compromiso que han tenido con la naturaleza y con nuestra historia y sin duda donde se ha producido una revolución tecnológica sin precedente. Yo quiero decir que hoy más que nunca estamos con ellos, que deseamos su, su apuesta por el futuro en el medio rural, que es un compromiso que compartimos tanto la Fundación como el Gobierno de Castilla y León, y que necesitan libertad para que puedan producir más y mejor, y también que puedan producir en igualdad de condiciones con respecto a las condiciones que se ponen a aquellos productos de fuera de la unión europea. yo concluyo concluyo pero no sin antes decir que estamos al lado de los agricultores y ganaderos y por tanto de las organizaciones profesionales agrarias para ir de la mano en beneficio de nuestro campo. pues bien esta felicitación este recuerdo a san isidro que también nos acompañe a nosotros en nuestras tareas, en la fundación, en el patronato y, por supuesto, en el Gobierno de Castilla y León. Sin duda, hoy podríamos haber invitado también al Consejero de Agricultura a este acto, pero bueno, yo creo que están bien representados no solo el Gobierno de Castilla y León, sino que está bien representada toda la sociedad de Castilla y León. Muchísimas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias, querido presidente. Te felicito también por tus otras tareas y responsabilidades familiares y muchísimas gracias a todos los patronos que están hoy aquí. Muchas gracias.